Vámonos de regreso un día más, otro sábado que nos presta la vida para disfrutar de un buen fútbol bastante bonito. Y tenemos el encuentro entre Puma Retro y Guerreras la mañana de hoy, sábado futbolero, sábado que tenemos aquí con bastante energía. Mandando el saludo profesional aquí a la cámara, a la producción. Esperemos tener un buen encuentro, un buen desarrollo. Gracias a los que están aquí también desmañándose con nosotros, más bien madrugando la mañana de sábado, bastante fresca. Hoy sí amaneció. Amaneció recio el fresco de la mañana, definitivamente, pero bueno, espero que se encuentren ustedes en su casa disfrutando de algo, pues definitivamente rico de desayuno, o si no, también crudeando, ¿por qué no? En la mañana futbolera aquí, desde la presa RG, la carrera del fútbol, va a empezar a mover el conjunto de Guerreras. Ya se encuentra por ahí mi querida amiga Cari García en el centro para mover esta esférica. En cuanto el profe nos indique que todo está listo, si las cuentas no le falla y saben sumar, el profe alcanza el pitazo inicial que rode el balón aquí en la presa. Nuevamente el conjunto Guerreras comienza a tocar desde el primer inicio de esta escuadra. Viene aquí con Jesse Pau, todavía la lateral, todavía intentando salir, sale avante con velocidad, tiene posibilidad, toda la vuelta con Pau, le puede llegar mejor, corte defensivo por parte de Karen, no quiere hacer prueba, la manda al aire. Balón que se pelea con todo, intentando llegar luego Cari García, intentando controlar la esférica, se molesta, se enoja por ahí, pero bueno, ni hablar. Fue balón controlado por la misma Cari García, todavía dice Aldo Díaz, dale reto, gracias Aldo por estar aquí en la transmisión 11 al momento. Espero que la gente siga despertando al lateral que se sanciona, que va a ser para el conjunto de Puma Retro, nuevamente intentando llegar de manera correcta al área rival, todavía empieza a mover los toques por ahí. Corte, bueno, defensivo ahí, medio raro que le rebota la esférica, agarran a Cari García que se viene el 2 contra 2. Ya se planta mejor la saga defensiva de Retro. Todavía le toca por lateral para casaca número 49. Por ahí que es Carla Uribe. Carla pierde la esférica y viene a salir nuevamente por ahí. Por el conducto de Cari. ¡Sí le puede pegar! Balón rebotado en la humanidad. De esos que en el frío duelen todavía. Esperemos que no le haya dejado ahí algún recuerdito, algún moretón. No, antes viene Jesse Pau por lateral. Intentando tocar aquí con Jersey. La lateral casaca número 13 que entrevistamos la mañana de hoy. Que quiere ganar y quiere llevarse los puntos a casa de Guerreras. Nuevamente va a ser saque lateral para el conjunto. Para el conjunto de Guerreras, igual que va a correr aquí por dorsal número 313, que es la misma jersey que acabo de mencionar. No, perdón, es Adriana Gutiérrez nuevamente aquí, casaca 49, también se encuentra de Guerreras, que es la mismísima Carla Uribe, que va a línea de fondo. Y ahora sí, la arquera de Puma Retro, arqueraza definitivamente esta jugadora de Puma Retro, que sabemos que tiene bastantes dudas en redes. Le puede pegar desde ahí, no se mete en complicaciones, únicamente en el fondo, vigilando a Betsy Areola nuevamente. Sin complicaciones, ahí anda jugando desde abajo la multifamosa aquí, Betsy, casaca 58 del conjunto de Puma Retro. Viene a jugar nuevamente con Karen por balón raso. Ay, madre mía, la que estaba en la hacienda Jesse Pau, que logra recomponer. Era un pequeño fútbol cóctel, fútbol elegante, que le estaban haciendo la jugada de túnel con casi pase incluido. Viene Carlos Oliva todavía por el lateral, tiene obligación de llevarse a esa jugadora. Sale avante en el primer corte, el segundo quiebre no es fácil, pero va a negociar el saque lateral para su conjunto, todavía con posibilidades de meter ese balón un poquito complicado. Balón que mete con la pierna, así no hay posibilidades, ahí se queda con ese mismo nante Betsy. Betsy se queda con ese balón todavía. Tiene que recorrer metros, tiene metros por avanzar todavía el conjunto de Puma Retro, llegando por ahí con Ingrid Martínez. Ingrid le entrega de manera correcta, le queda el balón todavía a la saga defensiva. Se rebota, se pelea con todo, pero Gómez no se alcanza a quedar con esa pelota que es Jacqueline. Viene Jackie ahora sí con esa esférica, le puede pegar, es el primer amague, le pegan desde ahí bastante descompuesto. Balón que estaba rebotando en la saga del disparo por parte de Mónica Martín. Estaba metiendo en complicaciones en mi querida Anita Olvera del conjunto de Guerreras. Hace el saque de portería, nuevamente corte defensivo en la mitad de la cancha, pero rápidamente Cari se encuentra con ese balón. Están buscando ahí, si no me equivoco, por ahí está Pau Moreno del conjunto de Guerreras. Nuevamente va a pelearse con todo esta chica Pau Moreno, que es bastante habilidosa, que sabe correr bastante, su agilidad y su corpulencia le da para ser una plumita dentro de la cancha. Jugando adelante Cari García, cortando esa esférica todavía con posibilidades, la que va a avanzar por la otra vez, casaca 28 del conjunto, que es Ana Ábalos del conjunto de Guerreras. Nuevamente viene Jessy Pau a hacer este saque lateral, Jessica González, pero como me gusta decirle es Jessy Pau, evidentemente me gusta ese pequeño diminutivo de sus nombres. Saque lateral para el conjunto de Guerreras, balón filtrado, balón con bastante peligro, corte defensivo de la saga todavía por Karen. Hacen bien y tienen que recular algunos metros. Mejor la saga defensiva de Guerreras. Le puede pegar Cari García. Prefiere llevar el quiero y le puede pegar desde ahí. Sin problemas, sin inconvenientes. En dos tiempos se queda con ese esférico nuevamente Betsy.
Betsy se queda con esa esférica, todavía corte defensivo de la saga de Guerreras nuevamente, viene a hacer corte por parte de Jessy Pau nuevamente, que anda por toda la cancha esta chica, definitivamente andan corriendo con todo, esperemos que estén, hayan calentado bien en este inicio de encuentro, porque si no se me pueden lastimar. Balón filtrado con buena posibilidad, mejor Jessy Pau en el fondo, viene a buscar todavía la saga ofensiva del conjunto, buscando a Moreno, se queda sin posibilidad, le regalan el saque lateral todavía, sin ventaja alguna, el marcador al momento 0-0. Gracias por seguirnos todavía, tres en la transmisión que están sumándose todavía. Saludos a todos ustedes que están aquí para seguir este encuentro. Viene con nuevamente con Betsy en el fondo. Betsy quedándose con la esférica, sale de piernas, evidentemente bastante inteligente, pero únicamente va a ser balón que se va a pelear con todo y va a ser balón para nuevamente para Ana Anita Olvera, que se queda con esa esférica, que también es duelo de arqueras. Me quedo ahí hace 8 días. Ambas tuvieron definitivamente muy buenas actuaciones. Balón filtrado buscando por el saco final. Le alcanza a bajar y se pone mano. Sí, sí, mano. Desafortunadamente, Carlita Uribe no se queda con esa esférica de manera correcta. Comete la infracción. Va a ser tiro libre directo para el conjunto de Puma Rapa, que viene a ejecutar nuevamente Mónica Martín. Tratando de brincar la línea de la mitad de la cancha. Viene efectuada, evidentemente. Me estaban madrugando a Jessy Pau. Desafortunadamente, el control no es bueno ni efectivo por parte de la saga ofensiva del conjunto de Puma Rata. La que estaba tratando de hacer el baje de ese balón era Ingrid Martínez. Desafortunadamente la técnica no le jugó bien y pierde la esférica. Viene a Cari García para poder pegar desde ahí. Entre tres va a ser complicado. Cari se le barren, le quitan la esférica de manera limpia y correcta. Y recupera inmediatamente la saga defensiva. Viene con Betsy, no quiere problemas. Mete balón medio complicado. Jessy Pau va a hacer el cuarto. Ahora viene con Pau Moreno. Se planta mejor y se queda con Jackie. La esférica casaca número 14. Ahora viene Karen a desdoblar esa esférica todavía. Tiene que hacer el corte defensivo nuevamente. Se pierde la posibilidad, pero ganan y alcanzan a negociar el saque de esquina, el lateral, perdón, que cobran luego con Jessy Pau. Y recuperan esa esférica con Pau Moreno, que viene a comandar el ataque nuevamente del conjunto de Guerreras. Intentando llegarlas en el Valle de la Seducción. Se muestra Cari García, balón filtrado, 2 al área. Le muestra la bicicleta, la gambeta, le puede pegar bastante descompuesto. ¡Disparo! Primer aviso por parte de Carla Uribe, con qué violencia sembró el puesto. Agárrense que se viene la contra por parte de Puma Reto. A lo mejor se le mete ahí con todo. Dorsal número 313. No quiere sin problemas Ana Olvera quedarse con esa esférica. Mejor la manda a guardar Adriana Gutiérrez, la que hacía el corte quirúrgico por parte de la sala defensiva del conjunto de Guerreras. Nuevamente a cobrar tiro de esquina, a hacer efectivo ese corte. Viene Jacqueline, pierde la esférica. Agárrense, viene el 2 contra 2. Mejor Jackie le mete velocidad, le mete un poquito de turbo y alcanza a emparejar todavía. Y a Cari García le están entregando Uribe. Le corta bien ahí nuevamente Karen por la lateral. Karen hace bien este corte defensivo. Va a ser nuevamente y negociado el saque lateral para el conjunto de Puma Retro. Todavía con posibilidades de llegar cómodas al área. Ya se parece que se ve un poquito más cómodo este conjunto blanquiazul. Todavía balón filtrado. Nuevamente por ahí estaba metiendo en complicaciones Ingrid Martínez a Anita Olvera todavía. Pero mejor la saga defensiva, el corto. Ahora vienen con Pau Moreno, le puede al piso de balón, le deja plantada bien, inteligentemente la jugada que viene desarrollando el conjunto de Guerreras. Todavía ahí por conducto de las piernas de Ana Ábalos, todavía siguen buscando por ahí, tratando de filtrar el balón, le van a caer con toda. Y falta en contra del dorsal número 9, que es Jared Hurtado del conjunto de Guerreras. Les va a regalar la primera posibilidad, tiro libre directo que puede ejecutar más de negro con dorado. Todavía me parece que va a ser Jessy Pau a la misma Jared. Se plantan ahí las dos intentando hacerle daño al rival. Únicamente dos a la barrera se colocan por parte de Pumas Retro, que está colocando a Betsy, intentando salvaguardar la integridad de su arco. Le va a pegar, me parece que es Jared, le va a pegar desde ahí, balón bastante. ¡Ay, madre mía! ¿Por dónde pasó ese balón? A escasos centímetros del arco que defiende Betsy. Si bajaba ese esférico, era buena la posibilidad. Desafortunadamente no alcanzó a hacer bien su trayectoria. Va a jugar Betsy nuevamente desde su arco. Betsy de larga distancia, evidentemente buscando por ahí a Jackie. Jackie la baja de manera correcta, pero se le entrega al rival. Se pelea con toda la mitad de la cancha. Jackie tiene la posibilidad, le va a pegar desde ahí. Parece que no desayunó su chochomilk. Desafortunadamente no desayunó sus vitaminotas, ni sus frutas, ni sus verduras. Entonces balón que valió bastante descompuesto para que Guerreras nuevamente tenga la posesión a jugar desde ahí por la lateral, intentando llegar a la correcta. Le van a entregar ahí otro regalito. Nuevamente no quieren saber de la esférica. Van a controlar balón de... Ah, esta sí desayunó. Esta sí le metió en jundia. Se ve que se echó sus taquitos antes de venir en la noche a cenar, porque estaba en ayuno. Jugando desde abajo nuevamente el conjunto de Guerrero. Le van a hacer presión inmediatamente a Jared, a ver si no logra perder la esférica. No quiere saber nada de ella Anita Olvera. Nuevamente salón, balón que viene desviado nuevamente de atrás a recuperar Moreno. Le asa la del desdén, la deja plantada. Todavía balón filtrado por ahí buscando a Cari García. Mejor la saga defensiva. Viene balón para Jackie. Jackie le va a entregar nuevamente a Jared. Jared no quiere saber nada, le van a dejar la falta. Dice el profe que no hay nada.
Lo ve atónito, mira, plantado ahí en la mitad de la cancha, como se plantan ahí las florecitas en el jardín. Nuevamente jugando, saque de esquina para el conjunto de Guerreras por conducto de Cari García. Dice Aldo Díaz, vamos mi amor, Virginia Martínez, tú puedes, Retro 23. Gracias por seguirnos, mi querido Aldo Díaz. Casaca 23 del conjunto es Ingrid. Ah, yo creo que es su apodo de cariño, yo creo, como le dice aquí su querido novio. Nuevamente jugando el conjunto de Puma, Retro todavía con la posibilidad de balón filtrado, le corta a Jared por ahí, pero ya me la andaba tumbando ahí como pinito de boliche ese balonazo a mi querida Jared. Afortunadamente hace el corte defensivo. Y ahora viene lateral para el conjunto, nuevamente para el conjunto de Puma Retro. Y aquí está la misma Ingrid que acaba de mencionar su novio Aldo Díaz. Aldo, espero que le estés esperando en casa con un buen desayuno y algunas buenas flores. Jugando desde abajo el conjunto talla de Puma, le van a pegar desde ahí. Parece que Mónica Martín, les digo que sí, desayunó bastante bien, desayunó fuertecito. Jugando aquí ahora con Cari García en el lateral, todavía con posibilidad le entrega mejor a Jared para hacer el desahogo. Prefieren tocar con Anita Olvera. Anita Olvera le va a regalar el saque de banda para el conjunto de Puma Retro. Parece que no quería tener la esférica, parece que el balón quema, el balón es fuego y logra hacer el despeje de manera correcta. Balón filtrado nuevamente ahí. Anita sin complicaciones en dos tiempos, hasta le mete ahí un poquito de actuación todavía. Es buena la posibilidad, todavía tienen posibilidad con Jared. Jared llegando desde ahí, le va a dejar el balón todavía a Cari García. Cari García, ay madre mía Cari, lo que está haciendo. Está limpiando la zona, ya dejó plantada dos por ahí, va a ser complicado salir. Evidentemente le dejó a Jared todavía, el corte es mejor por parte de Karen. Karen mejor plantada ahí en el fondo, todavía el balón no cae, su majestad, no cae el desayuno, no cae el dulcecito todavía la mañana de hoy, que es el gol. Todavía estamos en espera de ese gol, 0-0 el marcador, todavía nada para nadie, donas para el café todavía aquí en la cancha de la presa RG. Jugando desde todavía la lateral el conjunto de Puma Retro, tiene toda la vuelta, prefiere tocar por ahí al centro, moviéndose todas las fechas del conjunto de Guerreras. Cari García se emocionó bastante, estaba tratando de evitar por ahí a Brenda Martínez, desafortunadamente se pierde la posibilidad. ¿Qué pidió? Tiempo fuera aquí. Están dándole tiempo fuera al conjunto de Guerreras porque todavía no encuentran por dónde, intentando llegar de manera correcta. Pero bueno, partido bastante tranquilo, todavía el momento bastante tibio. Todavía no hay emociones tan fuertes por parte de ninguna de las escuadras. Aquí viene el profe tirando rostro, aquí viene tirando la banca, aquí viene bastante peina. Hoy sí se peinó el profe, hoy sí vino, hoy sí se bañó. Para los que tenían dudas de si el árbitro se bañaba, sí, también los árbitros también se bañan y también se arreglan, definitivamente. Como les comentaba, partido que al momento está bastante tranquilo, bastante tibio. Al día de hoy todavía el clima frío las tiene tratando de arrancar y carburar a las jugadoras de ambas escuadras. Todavía no hay acciones de peligro, salvo ese disparo que tuvieron al poste del conjunto de Guerreras por conducto de Carla Uribe. Desafortunadamente no encontró línea de fondo, estaban bien plantadas ahí todas las jugadoras del conjunto de Puma Retro todavía. Pero bueno, ya el profe dice que tienen que designarse nuevas acciones para que el balón rode todavía aquí en la cancha de la presa. El profe aquí trayendo un look medio telenovelesco de Televisa por ahí, con su peinadito relamido, bien portado el niño. Definitivamente esperemos que siga jugando así y que lleve un buen encuentro. El profe viene a jugar nuevamente desde su arco, Betsy. Hoy al parecer no despertó la porra para Betsy, porque hace 8 días estaban dándole porras para todos, le mandaron saludos, besos y abrazos y hoy no los hay. Jugando nuevamente desde abajo el conjunto de Puma Retro desde su arco, intentando llegar de manera cómoda. Todavía el corte defensivo es por esta pequeña casaca número 74 por parte del conjunto de Guerreras, que es Alondra González. Y así como la ven de pequeña, corre por toda la cancha. Definitivamente tiene buenas aptitudes esta jugadora, casaca 74. Viene Jessy Pau a hacer el despeje largo, largo, largo. Pide por ahí que se sube Pau Moreno al ataque. La saga defensiva mejor plantada. ¡Ay, madre mía! Estaba techando por ahí el balón a Yaret. Nuevamente estaba tratando de llegar por ahí. Dorsal número 22 del conjunto de Puma Retro, que es Mariela. Nuevamente, pero no alcanza a hacer el contacto con la esférica. Pero les van a negociar y regalar el saque todavía. Saque lateral para el conjunto de Puma Retro, intentando llegar a brincar la línea del área que defiende hoy Anita Olvera. Balón filtrado todavía. ¡Ay! Mano que intentó alzar las alas como una gaviota y pues le alcanzó a pegar en una de las mismas. Entonces va a ser tiro de castigo para el conjunto de Puma Retro, favorable para ellos. Veremos si lo logran afianzar, si veremos si María todavía, casaca 27, alcanza a hacer de las suyas. Aquí mira qué letra tan fea tiene el profe, ni tan fea como la mía, definitivamente. Pero bueno, profe, vemos si le perdona porque sabe hacer lo suyo. Las tácticas son buenas que está colocando el día de hoy para Pumas. Tiro de castigo, shoot, no le shoot, es penal para María. ¡Le puede pegar! ¡Gol!
si estaban dormiditos, estaban todavía quitándose los residuos de cama en su casa. Ya se queda el primer gol para el conjunto de Puma Retro. La viene el conjunto de Guerreras, quiere el empate después de esa pequeña mano infracción en contra que acaban de cometer. Logran hacer el tipo de cambio a María y le va a pegar nuevamente desde ahí. Pasa muy por encima ese balón por parte de María. María Casaca 27 del conjunto de Puma Retro. Se ve que esta señorita también desayunó, ya metió el primero nuevamente aquí. Nuevamente tratando de hacer lo suyo el conjunto de Puma Retro. Todavía Guerreras tratando de meter el gol del empate, que las meta todavía en el radar del encuentro. Corte por parte de Karen todavía. Balón filtrado todavía por lateral con Jesse Pau. Viene con Alondra. Balón todavía bastante inteligente, le puede pegar. Balón que filtra en Corona Pau. Juan Pau Moreno, perdón. Se pierde la posibilidad de la buena la jugada que venía desarrollando el conjunto de Guerreras. Afortunadamente no alcanzó a convertirse en opción de gol para este conjunto. Va a ser tiro de esquina favorable para las de negro con dorado. Todavía la lateral le van a pegar. Y le queda. ¡Ay, Cari García! Se le cuatrapearon las piernas desafortunadamente y no alcanza a hacer contacto con esa esférica. Mejor Jared mete ese cabezazo. Salvador nuevamente viene con Pau Moreno, va a esperar a Cari García. Cari García le corta la saga defensiva del conjunto de Puma Retro, la que corta la casaca 30, le canta de Cari. ¡Palo! Alanda todavía, que sigue siendo por ahí. ¡Sí! ¡Gol! Ahora sí se viene el empate. ¿Qué estaba haciendo Betsy ahí? ¿Qué estaba haciendo Betsy ahí? La suela parece que quería mimir. Parecía que quería vivir, pero no. Nuevamente balón metiendo en complicaciones por ahí a Anita Olvera. En la primera no pudo Cari García. Se tardó una eternidad en levantarse nuevamente por ahí Betsy. Afortunadamente no fueron buenos sus reflejos y manda de manera violenta a guardar esa esférica Cari García nuevamente. Bueno, la posibilidad. Todavía posibilidad para el conjunto de Puma Retro. Se va muy por encima ese disparo que estaba haciendo Leslie Ramírez. Desafortunadamente no lleva dirección de arco, pero sí cabe recalcar que ahí se me durmió Betsy en esa acción. Se quedó un tiempo, una eternidad ahí en el suelo. Nuevamente jugando desde abajo el conjunto de Guerreras, tratando de llegar con Cari García. Viene con Alondra. Alondra tiene la esférica, le puede pegar desde ahí. Bueno, el disparo por parte de Alondra. Desafortunadamente no llevaba dirección de arco, ni tantito ni mínima. Pero bueno, ni hablar, se le agradece. Viene con Ana, Jessy Pau, perdón, con Ana Pau. Viene con Ana, le va a pegar desde ahí nuevamente mi compañera María. Balón que va con tremenda violencia, pero con ni siquiera tantita dirección de arco. Va a ser saque de portería para mi querida Ana Pau. Y también aquí Pau Moreno diciendo que se recorran, que abran, que jueguen un poquito más la esférica, que le den circulación a la misma. Balón intentando buscando por ahí a dorsal 18 del conjunto, que es Brenda Martínez. Brenda llega a línea de fondo, veremos si lo alcanza a llevar. Intentaba meter el centro. Se pide disculpas, sabe que hizo el máximo esfuerzo. Afortunadamente no llegó con peligro ese balón. Nuevamente saque de portería con Jessy Pau. Ahí si no meten complicaciones por ahí a Anita Olvera. No, mejor Anita Olvera haciendo de la suya. Se queda con la esférica intentando habilitar a Pau Moreno. Pau Moreno de primera intención habilitando a Cari García. Todavía aquí con Jared Casaca 9 del conjunto de Guerreras. Todavía intentando encontrar alguna compañía desmarcada. Mejor Pau Moreno recupera ese balón rebotado. Le hace el pise el balón. Mejor parada en la saga defensiva todavía hay Karen. De manera inteligente hacen el corte defensivo. Balón que va a ser lateral para el conjunto de Guerreras. Todavía comandando este ataque con Jared. Jared entre dos va a ser complicado. Sale avante, se queda con la esférica. Me la van a desarmar. Sí, sigue siendo balón todavía aquí con Casaca. Ahora sí con Casaca. Así de que es mi querida amiga entrevistada Jersey Reyes, que se nos puso nerviosa, pero solo le hicimos algunas cuantas preguntitas. Esperemos que la siguiente pueda estar más tranquila. Seguramente eran los años del partido, querida producción. Jugando desde abajo todavía aquí el conjunto de Puma Retro. Me la van a desarmar ahí por conducto de Jessy Pau. Jessy Pau metiendo balón al área. Todavía tiene a Cari García. Tiene abierta a Jersey. Todavía le van a entregar a la misma que acabo de mencionar. Va a ser lateral para el conjunto de Guerreras. La que estaba desarmando la jugada era Karen Casaca, número 15 del conjunto de Puma Retro. Van a cobrar desde abajo todavía. Aquí el conjunto de Guerreras intentando llegar de manera correcta. Le mete en velocidad, le mete por ahí. Profe, salió. Salió, dice el profe que salió. Si el niño bien peinado dice que salió, yo le creo. Yo le creo, no le voy a echar de cabeza. Va a ser nuevamente saque de portería para Betsy. Desde ahí intentando llegar. Ya llegó aquí el reggaetón a la cancha de la presa. Y estamos aquí con la fiestota para que la vuelvan a conectar. Definitivamente jugando desde abajo el conjunto todavía de Puma Retro intentando llegar de manera correcta. Era bueno el pase que estaba colocando por ahí Mariela. Todavía su compañera alcanza a recuperar esa esférica. Tiene Mariela la esférica todavía con posibilidades. Mejor no, mejor plantada fui por el lateral haciendo el corte defensivo mi querida Brenda Martínez. Ay, mira, Jersey hace, obliga el amague. Balón filtrado con buena posibilidad. No la da.
no logra hacer el control bueno Brenda, pero también por ahí ya, ay madre mía, ya me están reventando por ahí la jugada que ataca número 9, que es Jared del rostro, ¿no? Porque su novio, lo que sea, no las va a regresar aquí definitivamente, porque está bastante interesante el encuentro. Aquí están aquí imitándose a la barbacoa, todo eso. Dice Jared Hurtado, eres defensa, no portera, dice el RH. Dice Joaquín Aldana, trae aquí una fiesta con la Ilani, que van por la barbacoa, ya invítenos, aunque sea mínimo, para que podamos recargar pilas y energía la mañana de hoy. Al momento 19 en la transmisión, gracias por seguirnos. Todavía en sábado febrero ya aparece Jared, mira, ya estás aquí regañando a Jared Hurtado y ya le dieron un balonazo tremendo, balonazo que se lleva Jared después de meter ahí su carita en la trayectoria de la esférica. Cortesada. Era lateral para el conjunto de Puma Retro. Yanita metió un manotazo, pero parece que el aire le habló porque le metió el manotazo, pero a quién sabe dónde. Nuevamente va a ser lateral para el conjunto de Puma Retro, que viene a cobrar María, la autora del gol. Balón filtrado, balón con buena posibilidad, pero corta Londra, va a salir complicado. Sí, le rebota la esférica, le mete el cuerpo, se pelea con todo Brenda, le entrega por ahí a Jersey. Jersey pelea también por lateral, le pega de Karen. Estaba metiendo en complicaciones a Anita Olvera y en dos tiempos saca el manotazo y lo manda nuevamente al tiro de esquina, que viene a cobrar por el lateral desde ahí, si no me equivoco. Es Leslie, otra vez. Ahora sí, bien plantada Anita Olvera, mete el manotazo al balón, va a pegar desde ahí nuevamente. No llega la posibilidad, hiciera Leslie la que estaba haciendo el tiro de esquina para el conjunto de Puma Retro. Tiene la posibilidad todavía Anita Olvera de jugar de manos para sus compañeras. Alondra le mete el turbo, le va a brincar la esférica, alcanza a recuperarla, mejor prefiere hacer el quiebre de cintura, balón filtrado buscando a Jersey, mejor Karen, no quiere problemas, no quiere complicaciones, la manda a la lateral todavía Karen, con posibilidades, tratando de llegar el conjunto de Guerreras. Mi querido Alejandro Luna, qué bueno que estés despierto ya, mi querido amigo, saludos hasta donde te encuentres, nos vemos más tarde. Jugando desde abajo el conjunto de Guerreras, todavía con posibilidades, le querían entregar a Jersey, mejor todavía el cuarto defensivo de Jessy Paula, la alcanza a recuperar Jackie todavía. Jackie con posibilidades prefiere recular algunos metros, le pide el precio inmediato a Brenda. Todavía Karen con metros para recorrer, prefiere mandar el balonazo con Jackie. Jackie se mete en complicaciones, pero alcanza a recuperar todavía esa esférica. Balón que le entregan por ahí equivocamente a la saga ofensiva del conjunto de Guerreras. Balón ahora con Alondra, ahora con Brenda. Brenda deja con Jersey. Mejor en el fondo Betsy, todavía quedándose con esa esférica. Jessy Pau haciendo el corte defensivo, agárrese que se puede venir la contra, el 3 contra 2, le pega de Jackie. Mira, mira cómo sacó, no se aventó Anita porque no quiere lastimarse, pero sacó el manotazo salvador, evidentemente. Tiro de esquina que viene a hacer Leslie nuevamente por el lateral de la derecha, tiro de esquina. Ay, ¿por dónde pasó ese balón? ¿Por dónde pasó esa esférica? Si metió en la cabeza a alguien, definitivamente iba a ser gol en contra del conjunto de Guerreras. Desafortunadamente nadie se quiso interponer en la trayectoria porque ya vieron que el balón les pega bastante fuerte en su carita. Balón filtrado. Ay, pues se pone a venir el contra golpe. Uno contra uno por parte. Jersey. ¡Gol! Hoy le entrevistamos y hoy metía gol. Sí, hoy dijimos que metía gol Jersey. El profe, que ya no hay más acciones para la primera parte. Mi querido profe aquí pareciéndose aquí al buen Fernando Colunga, también tiene un parecido medio cuarta región, pero bueno, ya vámonos al descanso. Al momento el marcador 2-1 para el conjunto de Guerreras, dice Alan Javier MB número 58 y Best. Si me imagino que es Betsy Arreola, me imagino también, no sé si sea aquí a la que estás mencionando del conjunto de Puma Retro, pero sí, por favor, Alan, házmelo saber. Saludos hasta ti hasta donde te encuentres. Vámonos al descanso, regresamos en breve con ustedes.
Vámonos con el desenlace de este encuentro entre Puma Retro y el conjunto de Guerreras, porque ya queríamos ir a echar nuestros chilaquilotes de la mañana. Esperemos que estén desayunando algo rico en sus casas, en sus hogares en la mañana de hoy. Va a mover nuevamente el conjunto de Puma Retro desde el centro de la cancha. En cuanto el profe nos indique que todo está correcto, que viene hoy de verde limoncito, van a mover en corto desde ahí, van a querer pegarle, van a querer madrugar, sí, evidentemente jugada prefabricada de desdoble primero. Oh, a mí me burló también ese balonazo que estaba metiendo Jackie, la que tapa con la humanidad es Nancy Eulogio del conjunto de Guerreros. Balón que corta nuevamente por ahí, nuevamente casaca 28, que es Ana Ábalos, dice Yesenia Calvillo. Qué buen gol, Gers, nuevamente gracias por seguirnos, mi querida Yesenia, esperemos te encuentres muy bien. Balón, oh, que estaba metiendo Jackie en complicaciones, balón, disparo que no pasa muy cerca, pero estaba metiendo ahí el disparo potente. Viene Jessy Pau a hacer el corte, el quiebre de cintura, 23 contra 23. Mejor Anita Vera no quiere saber nada de ese corte defensivo, la saga del conjunto de Puma Retro. Ahí le mete con un poquito de miedo María las manos al balón, le entrega nuevamente a Pau. Viene nuevamente con Jers, balón favorable para él, le puede pegar, pégale Jers, se cierra la posibilidad. Mejor prefiere tener la esférica, le entrega a Ana Pau, pero mejor María corta la esférica, le estaba haciendo ahí el corte, ahí viene Uribe todavía con posibilidad, se la va a acomodar. Uribe todavía corte defensivo, le van a volver a pegar, le puede pegar, ¡pégale! ¡Ay! Se estaba metiendo Pau Moreno, hasta aplauso y todo se mete ya solita, dice muy bien Pau. La que estaba pegándole era Mireya Alvarado del conjunto de Guerreras, pero también ahí intentando madrugar Pau Moreno con la esférica todavía. Viene con Jers, ¿qué va a hacer Jers? ¡Balón filtrado! Voy a hacer uso de mi frase que no me gusta, pero bueno, si llevaste el cambio de las tortillas, espero que no tengas que regresar a tu casa, porque si no, ¿qué cuentas vas a rendir después de tremendo error que acabo de hacer, mi querida amiga Ana Ábalos? Era el arco contra ella y desafortunadamente ese balón pasa muy abierto. Sigue el momento, el marcador 2-1 todavía. Sigue comandando aquí la saga ofensiva del conjunto de Puma Retro. Se la van a llevar por línea de fondo, mejor. ¡Balón filtrado! ¿Dónde pega el esférica? ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! Jackie quiere pegarle esa esférica y desafortunadamente pega en el arco, en el poste. También Anita Pau se quería mimir porque se queda en el suelo. Tiro de esquina para el conjunto de Puma Retro, todavía con alguna ventaja, con posibilidad todavía. Ahora sí, Anita Pau haciendo de las suyas. Viene a recuperar por ahí Mireya haciendo el quiebro, obligando a la persigan todavía. Como se persigue a la chuleta, definitivamente jugando desde abajo todavía el conjunto con Anita Olvera. Saque de portería, lo comanda bien, viene Jersey, ay, si llegaba Jersey se podía venir el segundo para esta casaca número 7 del conjunto. Quién sabe qué le están diciendo en la banca, que hasta corte de manga les manda decir. Viene jugando la batalla el conjunto de Puma Retro y evidentemente quieren su empate. Ya tuvieron la primera y afortunadamente pegó en el poste para ellas y para Jackie, no fue tan afortunada. Ah, mira, no, la querida Pau Moreno metiendo ese balón bastante interesante del conjunto de Guerrera, sí, todavía jugando desde abajo. Ahí con dorsal número 11, que es mi amiga Pau Moreno. Todavía María comandando ese ataque. Prefiere recular algunos centímetros, algunos metros para atrás. Vienen con Leslie, esta que tiene aquí los mechones azules bastante atrevidos para que hagan aquí, hagan juego con el uniforme de su escuadra. Viene con Mireya, por una eternidad. Sí le van a dejar el baloncito por ahí. Falta cometida por Yasmín Ruiz todavía. Va a ser tiro libre directo para el conjunto. Para el conjunto de Guerreras. Balón favorable para estas mismas que acabo de mencionar. Le va a caer María, le van a robar. Mejor le entrega por ahí la atrás a Cari García. Cari García intenta meter el balonazo sin problemas, sin complicaciones. En dos tiempos se queda con esa esférica. Nuevamente Betsy entregándole a María. Todavía por lateral tiene posibilidad. Quieren llegar de manera correcta al arco rival, pero no encuentra por dónde. Viene con Jackie todavía. Posibilidad tiene que hacer Jackie. Le va a pegar. Que alguien le avise a Jackie que la portería está un poquito más hacia el otro lado. Ahora jugando con Anita Olvera todavía. Al momento sigue el marcador 2-1. La baja bien todavía Pau Moreno. Me la van a desarmar. Viene con Leslie ahora. ¿Qué va a hacer Leslie? ¡Gol! ¡Gol para el dorsal número 30! Leslie agarró mal parada mi querida Anita Olvera. No pudo meter ni siquiera la piernita. Me la estaban desarmando. 2-2 el encuentro todavía. Encontró el espacio, encontró el huequito y la hizo suya. Viene ahora Cari García tratando de limpiar la zona todavía. Balón filtrado todavía con Uribe. Uribe le puede pegar. ¿Por dónde pasó la esférica? ¿Por dónde pasó ese balón? Únicamente Betsy se quedó viendo eso. Como se contemplan las estrellas en la noche. Viene balón peleado todavía. Y se parece que no hay falta. Sí, ya marcó la falta en contra de Leslie Casaca número 30. La goleadora de la mañana 2 del conjunto de Puma Retro. Que ha puesto el empate. Definitivamente ya está un poquito más parejo el encuentro con este empate. Ambas quieren
meterle un poquito más de velocidad a este encuentro. Veremos si no se nos va a la largue. Viene a cobrar María Casaca, 27 del conjunto de Puma Retro, todavía con posibilidades. Ninguna la barrera. Así ya ponen a Cari García y a Pau Moreno rápidamente. Desde ahí balón rebotado nuevamente que alcanza a recuperar la saga defensiva. Mi querida Jessy Pau no tiene problemas. Mejor la manda fuera, fuera lejos para que sea saque lateral para el conjunto de Puma Retro. Todavía con alguna posibilidad intentando llegar al área rival. Veremos si se mete todavía y se encuentra también en la cancha Jack. Y ahí le cuentan Juan. Cari García le va a entregar a Jessy, la va a esperar, le va a hacer el pase todavía para Moreno. A lo mejor espera a Cari García. Cari García, Cari García, Cari García. En el fondo. Ay, mira, todavía le rebota el spoiler. Todavía la saga defensiva corrió con suerte porque le rebotó a la espalda por ahí algunas jugadoras del conjunto de Puma Retro. Va a ser Cari García la que va a hacer el tiro de esquina todavía con alguna ventaja, con alguna posibilidad. Se le muestra a Jersey, se le muestra a Jers, como le conocen aquí en las redes sociales. Viene Jers, 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 Jers. Mejor la saga defensiva. El corte inmediato por parte de Leslie. No quiere saber nada, que se vaya para allí la esférica. Saque lateral para el conjunto todavía de Guerreras, intentando llegar bien al área rival. Van a hacer el corte defensivo todavía. Metiendo el balón con Jersey, la baja con el pecho todavía mejor María, intentando llegar con ese balón con el desdoble ofensivo. Le va a caer Pau Moreno, mejor la salida del conjunto de Puma Retro, le cae a Cari García y les va a negociar todavía, les va a regalar, les va a obsequiar, les va a dar de premio el saque lateral al conjunto de Puma Retro. Tocan en corto entre Jackie y María. ¿Qué va a hacer María? Intenta hacer ahí una serie de gambetas. Mejor el corte por parte de Anita Ábalos, todavía con Jackie haciendo el saque lateral que les van a regalar, intentando meterse ahí con un poco de peligro al área contrario. Únicamente se planta una, balón rebotado todavía que acá hace Pau Moreno. Pau Moreno le va a entregar a Jers, ya le corrió Cari García, ya le marcó el espacio, se tardó una eternidad en controlar ese esférico. Ah, Jers dejando plantada una segunda, todavía le entrega de manera correcta a Pau Moreno. Viene Jessy Pau, si le deja la esférica le puede pegar. Ay, todavía Retro está de manera correcta por ahí. Betsy, bien lo que está haciendo la arquera del conjunto de Retro. Ahora viene con toda peleanza y la da atrás, se mete en el cuerpo. Choque de camiones, choque de trenes, no se deja. ¿Cómo le meten el cuerpo? Yo, a mí me meten el cuerpo así y yo me caigo, ¿eh? Yo me caigo, definitivamente. Viene jugando todavía con Cari García, el conjunto de Guerreras. Ahora viene con Uribe, le puede dejar a Jersey. Jersey le prefiere para la personal, todavía en el fondo Betsy. Mete la pierna salvadora, el pie todavía con posibilidades. Viene el corte que hace la arquera del conjunto de Puma Retro. Todavía jugar lateral por conducto de Pau Moreno. Ahora viene con Jersey. Jers, falta, falta en contra de mi querida Jersey. Aquí siguen armando la fiestota en la transmisión. Viene ahora con Cari García, todavía con posibilidad de que gana Pau. Jessy Pau. Falta, dice que el profe cometió una falta. Jessy Pau, la van a sancionar nuevamente. La van a sancionar. Y va a ser falta favorable para el conjunto. ¡Ante nosotros! El conjunto de Puma. Y aquí el profe Memo se está enojando. Aquí el profe Memo no se enoje, porque enojado se ve. No se ve tan elegante como siempre. Va a cobrar nuevamente desde ahí Karen. La falta favorable para su conjunto. Intentando encontrar alguna de sus compañeras. Va a cobrar en corto. Sí, ya cobró rápidamente. Encuentra. Ay, cómo la bajó. Madre mía, la bajó de manera correcta Ingrid Martínez. Pero el control no fue bueno. ¿De qué te sirve bajarla como maestro si acabas terminándola definitivamente con complicaciones? Viene el corte defensivo por parte de María, recupera la mitad de la cancha, balón que queda ahí, mira, la hace suya Anita Alvera. Anita Alvera se queda con la esfera y que sale nuevamente aquí con Pau Moreno, la va a controlar, le va a caer Leti a la marca. ¡Quítense! Ya me están reventando a media banca de Guerreras. Para que despierten bien en Cari García, todavía con posibilidades. Le puede pegar desde ahí, prefiere acomodarse la pierna correcta. Punterazo, que le saque la uña todavía. Y la que estaba haciendo era Nancy Eulogio el disparo. Era buena la posibilidad. Ahora Betsy, mira cómo manda ese balón filtrado. Pero mejor Jessy Pau en el fondo. Mejor el corte defensivo. Todavía alcanza a recuperar la esférica para que no salga de la cancha. Todavía Uribe con Cari García. Cari García tiene a Moreno todavía abierta. Moreno todavía la posibilidad, le va a caer inmediatamente a la marca. Leslie la va a desarmar. Mejor el rebote le queda por ahí todavía a Moreno. ¿Qué va a hacer Moreno obligándole a buscarla? Va a buscar ese balón en esférica en el alto. Grita mía, haz la tuya, mi querida Betsy. Se queda con la esférica, todavía le entrega a Jackie de manos, intentando hacer el desdoble. Ya vieron a Leslie. ¡Ay! Se le fue la liebre, se le fue la esférica, se le fue la bocha, mi querida Leslie, número 30. Todavía la posibilidad para el conjunto de Guerreras para jugar por la lateral por parte de Jessy Pau, por conducto de Jessy Pau, buscando ahí a su amiga Pau Moreno. Mejor el corte ahora por la saga de el conjunto de Puma Retro. Viene con Jackie abriendo la pelota, dándole circulación, le pega dedo. ¡Ay!
no quiere complicaciones, mi querida Anita Olvera, y va a ser tiro de esquina que va a comandar nuevamente mi querida Jackie por la lateral de la derecha, dos al área, se coloca por ahí. Ay, mira cómo hizo ese balón todavía, no gritó que era suya, pero da el mano a todo Salvador, mi querida Anita Olvera, balón todavía complicado, en un tiempo se queda con la misma de seguridad, no hay complicaciones para Anita, la arquera del conjunto de Guerrera. Sale el desdoble, viene por parte de Uribe, encuentra a Pau Moreno, veremos si conecta con Jersey, le muestra el balón Jersey, bonito, no, hoy no. No quiso conectar, quiso mandarla al lateral. Va a ser lateral cobrado nuevamente por Jackie. Casaca 14 del conjunto de Puma Retro. Se desenvuelve rápidamente, se pelea con todo. Falta. Falta cometida por Eulogio todavía. Va a ser juego peligroso. Van a jugar desde abajo a la esférica el conjunto de Puma Retro todavía. Tiempo todavía que está corriendo efectivo aquí en la cancha de la presa RG. La que va a cobrar es Mónica Martín. Ese balón peligroso, únicamente se muestran dos al área contraria del conjunto de Puma Retro. Se suma por ahí también María para el rebote. Balón dividido todavía ahí. Sin peligro, quítese de ahí, señor. El que está hablando el teléfono, el imprevisto ahí en la cancha, quítese. Jugando todavía Anita ahí con Cari García. Veamos que hace Cari García. Ya vio a Pau Moreno. Mejor el corte por parte de Karen. Ahora con María. La saga defensiva quiere salir tocando. Uribe le presiona inmediatamente. Va a negociar todavía ahí el saque lateral para el conjunto de Puma Retro, con alguna ventaja, intentando meter ese balón peligroso. Si encuentra por ahí a Mariela, todavía le deja toda a Jackie. Jackie intenta meterse en el duelo personal con Cari García, prefiere no meterse en problemas. Le van a hacer el corte ahí a María. Jessy Pau quedándose con esférica, le entrega de manera correcta. Cari García no le respeta el movimiento. Toda, le hace sombrerito todavía con todo incluido. Mejor se queda todavía con esférica por ahí. Mónica Martín le entrega desde ahí a Mariela. Mariela se mete en complicaciones, se mete en camisa de 11 varas o de 11 varos, como dijeran por aquí. Y se queda con el lateral el conjunto de Guerreros buscando a Jersey. Jersey, balón bastante complicado. Cari García me la mató, me la mandó ahí en frío a correr por la esférica. No se puede lograr quedar con ella. Todavía balón para el conjunto de Puma Retro. Anda bastante rápida la bola, ¿eh? Anda bastante rápida. Parece que la bola sí desayunó su chochomil para que pudiera andar corriendo por toda la cancha. Balón buscando a alguna compañera. Sin problemas ahí. Se queda con la esférica todavía. Nuevamente Betsy, la que disparaba era Brenda por parte del conjunto a la escuadra de Puma Retro. Le va a botar el balón feamente a Mariela. Le mete el cuerpo bien, mi querida Jessy Pau. Agarren ahora a Londra. ¿Qué va a hacer esta pequeña Londra? Balón filtrado buscando a Jersey. Mejor plantada en la defensa, mi querida Karen. Corte defensivo nuevamente por parte de Eulogio. Agárrense que se viene Jackie, 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 Jackie. Jackie, 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 Jackie. ¡Gol! El primer cabezazo fue como toma Anita, te la regreso. Mejor no te la regreso, mejor te meto el cuerpo. Te peleó con todo. También Anita salió con una tibieza muy, muy tranquila, ni hablar. Ahora viene con Alondra todavía con posibilidades para el conjunto de Guerreras. 3 a 2 el marcador al momento favorable para el conjunto de Puma Retro. Desafortunadamente mi querida Anita Olvera no hizo ventaja de su humanidad y no logró meter el cuerpo bien a Jackie, la que estaba cabeceando esa esférica, y se manda al fondo esa esférica y pone el marcador 3 a 2 para el conjunto de Puma Retro. Mariela bajándola. Mariela no seco con la baja, con el hombro, con el pecho, con lo que sea. Van a desarmar por ahí a Mónica todavía. La posibilidad para que se den la vuelta, le van a caer entre dos. Balón rebotado bastante inteligente por parte de Karel Chavarría. Todavía va a ser lateral para el conjunto de Guerreras. Al momento sigue el marcador 3 a 2. Favorable para esta línea. Ay, balón rebotado que estaba haciendo por ahí Karen. Desafortunadamente no llevaba ninguna. Y están aquí recordando producción que esas jugadas pueden terminar en autogol. Jugando la lateral del conjunto de Puma Retro, todavía entregándola a Jackie por ahí. Veremos si logran desdoblar de manera correcta esa esférica. Sí, están entregando a María. María no alcanza a hacer el esfuerzo. Van a regalarle el lateral al conjunto de Guerrera. Todavía que va a ser Alondra en corto con Cari García. Cari García limpia la zona primera que se puede llevar. Le puede pegar. Le prefiere a Jersey. Jersey era para que tú le das la vuelta y le pegaras desde ahí. Falta en cometida en contra de Cari García. Se puede venir peligroso el disparo que puede hacer aquí el conjunto de Guerreras. Veremos si lo logran hacer válido, si logran hacer el cheque de cambio efectivo para ponerse todavía en igualdad en el marcador, igualarse a la escuadra de Puma Retro. Le va a pegar Cari García o va a ser la mismísima Brenda Martínez la que le va a pegar. Me gusta más para que sea Cari García, tiene un poquito más de enjundia, pero hoy no anda tan fina ni tan delicada en esos pases y en esos tiros. Pero así es Cari García, 2 a la barrera por parte de mi querida Betsy. Betsy Arquera, viene Cari García, le va a pegar. Juega prefabricada, le saca la lona. ¡Gol! Dice el profe que no. Ah, cierto, son dos. Pero sí la tocó, ¿no? No. ¿No la tocó? No.
Ay, me emociona. Madre mía, eran dos toques. Para mí me pareció que sí lo había tocado, pero más bien fue la amague, más bien el que hizo, ¿no? Si en ese amague lo hubiera tocado, otra cosa hubiera sido. No hay gol, no hay gol. Me callo, calle, señor. No hay gol. Ahora viene nuevamente el conjunto de guerreras. Agarra. Ay, madre mía, la que están armando, la que están haciendo por ahí. Viene todavía con Brenda. Brenda, pues si ya le va a pegar nuevamente. De ahí, sin problemas, sin complicaciones. Se queda con esa esférica todavía. Betsy, cállese, señor. No hay gol. No hay gol. No gol, dice el VAR. No gol. Entonces vámonos a jugar todavía la esférica con Brenda. Le corta la saga defensiva, pero recupera inmediatamente por ahí María. No hay falta. Está esperando que la marcada. Viene con Jack y le presiona por ahí también. Dorsal número 6 del conjunto de guerreras. Tiempo fuera. Tiempo fuera solicitado para el profe Memo del conjunto de Puma Retro, esperando aquí a dar unos últimos ajustes tácticos. Yo me quedé aquí esperando el gol de Guerreras, pero bueno, eran dos toques. Y yo pensé que en ese amague la había tocado, pero no la tocó, no la tocó definitivamente. Entonces, vamos al VAR, no gol. El chequeo con el VAR que somos nosotros, pero no, definitivamente no gol. Vamos a ver qué logran hacer estas últimas escuadras en estos últimos instantes de la primera, de la segunda parte. Más bien se está yendo ya al desenlace este encuentro entre Guerreras y el conjunto de Puma Retro. Me parecía que podía pedir a Guerreras meter un golecito más, pero bueno, está cerrado el encuentro. Es un encuentro cerrado como lo predije. Entonces esperemos aquí que la escuadra todavía de Guerreras alcance a hacer lo suyo. Nada más que el profe nos indique cuánto falta, cuánto queda en el cronómetro de juego. ¿Cuánto queda, profe? 5 minutos, nos vamos, 5 minutos. Se acaba esto, como dijeran en las ferias. 5 minutos, última llamada, nos vamos de este encuentro. Esperemos que Guerreras pueda meter el gol del empate y que se ponga bueno para que nos vayamos a los shootouts. Yo quiero ver shootouts la mañana de hoy para que se ponga interesante. Aunque no hay. ¿Ah, no hay? Aquí empatan. ¿Aquí empatan? Producción, avísenme. No hay shootouts. No, pues ya no, que hagan lo que quieran. Entonces que no empate, que alguien se lo lleve, que alguien se lleve los 3 puntos definitivamente. ¿Qué formato? Yo tengo que ponerme a leer las reglas porque yo pensé que eran shootouts, pero pues no, definitivamente no son shootouts. Empata aquí, se lleva cada quien su repartición correspondiente de puntos y cada quien tranquilo y feliz a sus casas. Saque lateral para el conjunto de Puma Retro que viene a comandarles y nuevamente intentando encontrar alguna compañera desmarcada, pero no hay nadie, todas bien marcadas por su chaperón la noche, la mañana de hoy, perdón, del conjunto de Guerreras nuevamente jugando desde ahí. Leslie, balón filtrado, corta Cari García inmediatamente, le entrega por ahí nuevamente por lateral a mi querida Chavarría. Carly Chavarría viene con Jessy Pau no quiere problemas, le entrega todavía a Brenda con la posibilidad de desdoblar ese buen fútbol con Jersey, pisa la esférica, la van a desarmar, va a ser lateral para el conjunto de escuadra que dice hoy de negro con dorado. Jersey quiere avivarse, no hay nadie desmarcado, tiene que cobrar en corto todavía, la posibilidad viene con Brenda todavía, se quiere dar la vuelta, alcanza la esférica, buena, ¡ay! Línea de fondo, no quiere meterse en complicaciones la saga defensiva, ahora toca para que sea balón para ellas mismas, por la lateral, para que venga a jugar de nuevo el conjunto de Puma Retro. Va a ser balón para el conjunto de Puma Retro todavía. Sí, aquí quería decir Cari García que era por ellos, pero no la tocó ninguna de las jugadoras del conjunto de Puma Retro. Viene Jessy Pau todavía en la defensa, no quiere balón peligroso, mejor lo rebota todavía, le hace Brenda ahí el pise, la esférica todavía, balón con Chavarría, la lateral, intentando llegar ahora con Alondra para prefabricar la jugada, Alondra pisa el balón, se lleva Leslie, avante todavía con posibilidades, esperando Brenda, pero mejor caen en el fondo, entrega todavía para Alondra, todavía Alondra con Cari García intentando llegar de manera correcta, Cari limpia la zona, Cari tiene Alondra, intentaba filtrar esa esférica, pero entre mar de piernas es complicado. Que salga el pez, nuevamente jugando desde ahí abajo. Cuarto defensivo por parte de Mónica. Bien, dice que no hay falta, que no le duele. Que aquí, no pain, dijeron en la película de Rocky. Jugando desde abajo a la contraria. ¡Ay, le deja el balón rebotado a Jersey! Todavía la esférica con Jersey, le queda Karen todavía ahí la posibilidad. No quiere problemas, la va a mandar al lateral para el conjunto. Para el conjunto de Guerreras, se la cobran en cuarto, se quieren avivar, viene con Jersey le hace el pise de balón a querida Karen. Karen le mete el cuerpo con todo, va a ser nuevamente saque lateral, pero ahora para el conjunto de Puma Retro por conducto de Mónica. Mónica tratando de brincar la línea de la mitad de la cancha, intentando buscar alguna compañera. No encuentra a nadie. Balón que va a meter al área. Por ahí no le bota. Jessy Pau bien plantada. Viene con Alondra. Le la va a desarmar María. Va a ser nuevamente lateral para el conjunto de Puma Retro. En cuanto nos diga el profe que esto se va a acabar, esto se va a ir al desenlace. 3-2 el marcador todavía. Veremos si alcanzan a rescatar el empate las de negro con dorado, las chicas que han metido bastante enjundia, pero bueno, hoy el esfuerzo ha sido por ambas escuadras. Viene Jessy Pau tratando de entregarla a Jersey le presionan bien, entre dos va a ser complicado salir, obliga línea de fondo, viene con Jersey, pero va a ser falta, sí, hay falta favorable para el conjunto de Guerreras.
falta favorable para el conjunto de Guerreras. Me están dejando ahí la enchanada ahí a mi querida amiga y compañera Jersey la mañana de hoy, que hoy ya metió su gol. Definitivamente esperemos que sea un balón peligroso que alcance a meter la saga del conjunto de Guerreras. Viene a cobrar desde ahí mi querida amiga Brenda Martínez. Veremos si logra hacer la posibilidad, si logra hacer buena esta opción de canje del tiro libre que le están dando favorable para su escuadra. Betsy coloca dos a la barrera únicamente de seguridad. Únicamente también se coloca Betsy a su poste. Tres en el área del conjunto de Guerreras. Van a hacer balón prefabricado, balón a la barrera únicamente. Sirvió, hizo su función. Quiere salir rápido, pero mejor. ¡Quítese, profe! Balón que rebota el disparo de Jersey Pau en el profe. Fue circunstancial, ahora vienen con Jersey, veremos qué puede hacer, obligando a línea de fondo. Todavía se la alcanza a llevar de manera inteligente. Balón filtrado, le alcanza a cortar nuevamente Leslie. Va a ser Jersey la que pelea la misma esférica. Le va a caer a Jersey Pau. No hay mano, es el profe que siga jugando. Le queda a Cari García todavía con alguna posibilidad, con alguna ventaja. Cari le entrega a Brenda, todavía le corre a Londra. Londra le queda con la esférica. Entre dos va a ser complicado. Saque lateral todavía. No quiere morirse Guerreras, no quiere acabar este encuentro yéndose abajo en el marcador. ¡Ay! Como le estaba pegando Brenda. Buena la posibilidad, desafortunadamente se va muy abierto ese disparo. Va a ser saque de portería ahora para Betsy del conjunto de Puma Retro. Toca desde abajo, le va a caer a Londra. Veremos si no la desarma. No, prefiere mandar ese balón al otro lado. Ahora viene Pau Moreno intentando entregarle por ahí a Brenda. Balón que va al aire con Jessy Pau cortando de la cabeza. Ahora agarran a Cari García que tiene velocidad. Veremos si alcanza a llegar Cari García. Cari García todavía con la posibilidad de meter esa esférica. Le va a cerrar Leslie por ahí. Veremos quién se lleva el duelo. Al parecer se lo va a llevar la saga defensiva del conjunto de Pumas. Sí, pero alcanza a negociar todavía el lateral para la escuadra de Guerreras todavía con alguna esférica. Con ventaja, mejor el corte defensivo, la mandan todavía, buscaba a Londra por ahí, tratando de llegar con Brenda. Brenda en corto toca, ahora con Jessy Pau, tiene metros por recorrer. Jessy Pau le bota un poquito, fue la esférica, le rebota, mejor la saga defensiva, van a negociar el saque lateral. No, todavía sigue siendo balón para el conjunto de Guerreras, la recupera Jessy Pau, le queda a Brenda con posibilidades, le pegan desde ahí. Bastante descompuesto la que rebota en Ingrid Martínez del conjunto de Puma Retro. Lateral, se acaba el encuentro. Se acaba el encuentro, se lo lleva como lo dijo el profe, le habían ganado 3-2, ahora vienen por su revancha y ellos se llevan el marcador 3-2 favorable al conjunto de Puma Retro. Se acaba, gracias por seguirnos, los que estuvieron los 28 en la transmisión. Vámonos al siguiente encuentro que va a estar bastante bueno, así que no se lo pierdan.